presta atención a estas imágenes y a lo que ha pasado en el municipio de Cocapata. Así es, usted va a observar lo que sucedió con el presidente del Consejo Municipal de Cocapata. Y estas imágenes, en el momento de que la autoridad es obligada a usar una pollera y un sombrero de mujer, como puede observar. Cocapata se encuentra en el sector de Quillacollo, esto en el departamento de Cochabamba. La autoridad que usted está viendo en pantallas es Félix Padilla Aguilar, que fue incluso sujetado a un pilar del edificio. ¿Y qué pasó? ¿Por qué le obligaron a colocarse la pollera y el sombrero? La gente, los pobladores de Cocapata, estaban enfurecidos porque el alcalde no llegaba a la oficina. Y don Félix Padilla había comprometido justamente su presencia. Se enojaron, se enfurecieron con él y le pusieron la pollera, el sombrero y lo sujetaron a este pilar en señal de protesta. Y también están muy molestos, le voy a contar por qué. Resulta que los pobladores no están de acuerdo con la designación de uno de los candidatos a esta alcaldía. Son personas afines al movimiento al socialismo quienes han determinado colocarle la pollera y el sombrero al presidente del Consejo Municipal, esto en rechazo al candidato, sí, que se habría elegido según las autoridades en consenso, pero los pobladores dicen que no, que nunca hubo, y además porque el alcalde municipal no llegaba a su oficina. ¿Quién pagó los platos rotos? Fue el presidente del Consejo Municipal de Cocapata, Félix Padilla Aguilar.